Recuerdo como si fuera ayer que nos dirigía Aníbal Ruiz. Llegó Daniel Guzmán, Almaguer, el peruano José Soto. El torneo de invierno, el equipo de Puebla con su franja naranja. Y el único que causaba expectación pues, era Carlos Muñoz. Sin embargo, Puebla con su flamante contratación, Carlos. Un zurdo que era letal en el área, tenía mucho sprint, fuerza, tenía potencia. Fue la tarde de Carlos Muñoz. Fue el primer campeón goleador con 15 goles en el equipo de la franja. Fue un tipo que se entregó a los colores definitivamente.